¡Viejo! Sí, está bien. Yo me ocupo. ¡Guau! Diablos, Finn. Debe ser tu mejor obra. ¿Cuánto hace que trabajas en esto? ¿Dos? ¿Tres semanas? Vete al diablo. No voy al bar y me quejo cuando te lleva 10 minutos preparar un martini. Estoy feliz con el lugar en donde estoy. Es solo un pequeño bloqueo creativo. ¿Hola? Hola, señora Anderson. Sí, el conserje está justo aquí. Oh, estará encantado de ir y arreglar su retrete. Sí, está levantando su pulgar ahora. Irá enseguida. Me estabas diciendo algo, ¿no? Que tú eras una persona feliz en este lugar. Hola. Dijo que estaba pensando ir a la escuela de arte. Y yo dije, ¡qué coincidencia! El conserje del edificio es pintor. A los 18 años todos quieren ser artistas. Shh. ¿De dónde sacaste eso? Venta de garage. Qué raro. Estoy viendo... Veo... caracolas. Forajido... Aún es muy inconexo... Cangrejo. ¿Los cangrejos viven en el mar? Sí, ahí viven. Cangrejo. Apuesto a que es cangrejo. Hola, mis chicos perdidos. ¿Es nuevo? Nuevo para mí. Es de segunda mano. ¿Les gusta? Me sobraba un poco. Así que te traje esto, amor. Es de pelo de camello, ¿no? Gracias, no tenías por qué. Oh, sabía cuánto los querías, así que no pude resistirme. Ok, voy a preparar su cena favorita. ¿Quieren lasaña, chicos? ¿Te ayudo? Hola, Big Joe. Sí, claro. Gracias. Y largaron. Rápidamente. Vamos, vamos. Vamos, así. Eso, muchacho. Tú puedes. Sigue corriendo. Vamos. 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 ¿Qué tal? Hola, Big Ben. Soy yo, Cangrejo. Cangrejo, vamos, cretino, corre, vamos, corre, vamos. ¡Diablos, maldición! Tranquilo. Esta ha sido una gran carrera para Bobcat, quien nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Finn, llamó el dueño. El señor Betseridis no pagó la renta. Quizás se cayó y no puede levantarse. Ah, ya se ha retrasado. ¿El tipo de enfrente? Sí.
Vi que tenía unas multas en el auto. Creo que tiene un par de multas en el auto, así que deberíamos ir a ver. Y también invité a Big Joe a venir a la fiesta. Está bien, pero espero que no use ese horrible uniforme de seguridad. Creí que solo invitaríamos amigos íntimos. Sí, Big Joe es muy amable. Me está ayudando con las sillas en este momento. Está justo aquí. Descuida, usaré mi propia ropa. Lo lamento. Iré a ver al señor Betseridis. Ok. Señor Betseridis, ¿está en casa? Todos están preocupados por usted, así que voy a entrar a la casa, ¿sí? ¿Señor Betseridis? Era algo seguro. Obviamente no era algo seguro. Perdió Jasper. No, era algo seguro hasta el momento en que perdió. Eso no tiene sentido. ¿Qué diablos? Son fotografías de nuestra sala. El señor Betseridis es un mirón. También pensé eso, pero ¿por qué hay fotos de nuestra sala vacía? Quizá guarda las mejores para su colección privada. ¿Qué es esta cosa? Creo que es una cámara, ¿ves? Wow. ¿Tendrá suficientes películas? ¿Qué? Creo que no quiero saber. ¿Cuándo derribamos el perchero? La noche en la que jugamos a Dígalo con Mímica ebrios. ¿Recuerdas? No, él no puede recordar. Se desmayó sobre el sofá. Creo que esto explica la luz verde que vemos aquí a veces. Pero, ¿por qué está atornillado al piso? No sé, pero no me gusta. Tampoco el sonido que hace. ¿Qué tal mis fotos semidesnudas en la pared? Es algo que sí me gusta de esto. Sabía que algo estaba mal con él. Hola, señor Kendall. Soy Finn de los apartamentos Sycamore. Lo llamo por el señor Betseridis. Le agradecería que me llame cuando pueda. Gracias. Adiós. ¿Qué dijo el dueño? Era la contestadora. Ok. Voy a trabajar. Conté las galletas. Si alguna falta, habrá un homicidio aquí. Las vigilaré. ¿Quién te vigilará a ti? Coincide perfectamente. Tiene que ser coincidencia. Tal vez. ¿O qué? ¿Tomó una foto antes en el tiempo? Por favor. Tan solo mira esto. La ubicación de todo en mi lienzo. Hace meses que el lienzo está así. ¿Chicos?
Oh, rayos. Dios mío. Esto fue el miércoles pasado, cuando rompiste tu taza con el palo de golf. Oh, sí, claro. Martes, el viernes fuimos al cine. El sábado se cortó la luz y usamos velas. Domingo, lunes, eso es hoy, martes. Mañana. Tonterías. El señor B inventó una cámara que toma fotos del futuro y solo la usa para mirar nuestro apartamento. No tiene sentido. Tal vez la está probando. Sí, y esta cosa no es muy portátil. Es un científico. Tiene que haber mucha documentación en alguna parte. Solo hay que buscarla. ¿Escuchan lo que están diciendo? ¡Vamos, salga de allí, señor B! Sé que debe estar por allí escondido riéndose de nosotros. ¡Se acabó la broma! ¡Salga, maldito! No creo que responda. ¿Por qué? 27 de noviembre. Resultados de hoy. Función positiva. La máquina sigue funcionando perfectamente. Sin embargo, vi algo en el futuro que me perturbó mucho. Creo que vi mi muerte. Sé que la norma sagrada del tiempo y la causalidad es que no se debe intentar cambiar el futuro, pero bajo estas circunstancias, vale la pena arriesgar. Si creyera en Dios, rogaría para que no suceda un daño mayor por lo que estoy a punto de hacer. ¿Entonces qué? Nada. Es la última anotación de hace una semana. Hace una semana. 7 fotos significa que siguió tomando fotos después de que desapareció, así que debe haber un temporizador. Las 8 de la noche. Entonces, ¿por qué hay diferentes momentos del día? Tal vez solo estuvo tomando fotos de noche en la última semana. Está bien. Hasta yo admitiré que esta foto es un poco incómoda. Si pueden leer esto, es mañana. Creo que sé dónde puede estar. Cielos, ¿qué guarda aquí? No lo sé. El conserje y él pusieron esta puerta hace años. Dios, por favor, que no esté ahí. Imposible. Si hubiera un cadáver, habría mal olor. Oh, ¿qué? Cielos. ¿Está ahí? Dios mío, cierren eso, ciérrenlo. Parecía estar quemado. ¿Qué fue lo que le habrá pasado? Sí, eso, no sé. El traje estaba bien, estaba intacto. ¿No es obvio? Lo leyeron en su diario. Rompió las reglas. No jueguen con el tiempo. Jasper, por favor, quítate el sombrero. Es mi sombrero de pensar. ¿Qué diablos hay que pensar? Hay que llamar a la policía. Espera, podría ser un error. ¿Un error? Acabamos de descubrir una máquina del tiempo. Analicemos las posibilidades. Bien. Una es que hayamos estado expuestos a una cantidad letal de radiación que pudo haber matado al señor B. Está bien, señor negativo, pero ¿y si usáramos esa cosa? ¿Cómo? ¿Recuerdan cómo el señor B tomó una foto de sí mismo sosteniendo un cartel? ¿Qué tal si ponemos el periódico? ¿Podríamos saber qué pasará? ¿El periódico, Jasper? ¿Qué sección, arte y espectáculos? ¿O la de las carreras? ¿Por qué no? Piensen cuánto dinero ganaríamos. Cali, predigo que es la última noche que sirves mesas. En cambio, puedes dedicarte a escribir todo el tiempo. Cali. No,
Por supuesto que no. Vamos a llamar a la policía. Finn, predigo que vivirás el resto de tu vida en patética oscuridad y morirás loco y pobre. Hablo en serio, Jasper. También yo. ¿Te parece que la policía está aquí? ¿Que están buscando el cadáver calcinado en el depósito? Todo se ve bien. Escucha, si lo hubiésemos informado, tal vez no tendríamos la fiesta, la habríamos cancelado. No podemos, es el compromiso de Sharon y Dave. Es lo que digo. Obviamente no lo informamos hoy. Hay un maldito cadáver que se está pudriendo en el depósito. No habrá olor si mantenemos la puerta cerrada. Wow. Estuvo allí una semana. ¿Qué importa un día más? Escucha. Tendremos la fiesta. Miramos las fotos de mañana. Y si vemos a la policía tomándonos declaración, yo los llamaré. Debo admitir que tengo curiosidad por ver una foto más. Está bien. Un día. Solo un día. Bueno, si la foto de mañana muestra el fin del mundo, voy a disfrutar. ¿Quieres bailar? Y, como siempre, la clásica mirada a otro lado. ¿Qué? Hijo de perra. Carrera 3, Bobcat. Carrera 5, Jingle Bells. Chicos. Soy un maldito genio. Ya sé, pero mira esta pintura. ¡Santo cielo! Lo sé, la cámara ve la obra antes de que yo lo haga. Es increíble. Ya no estaré bloqueado para nada. Dame. Sí. Sí. ¿Ya estás despierta? ¿Qué hora es? ¿Qué tal si empezamos con qué año es? Oh, tú puedes escribir el diario de un muerto, pero yo no puedo usar este gorro. Esto no es poesía, Jasper. Hago la lista de tareas. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacer parecer que el señor B sigue vivo en su casa. ¿Esto está pasando? ¿De qué hablas, viejo?
Realmente pasó. Está hecho. Bueno, pero podríamos no seguir con esto. En realidad, creo que deberíamos. Sí, entiendo esto correctamente, así es como funciona. La cámara toma una foto nuestra en el futuro. Entonces vivimos nuestro día tomando una serie de decisiones que nos llevan a ese momento. Pero, si nos desviamos de esas decisiones, la foto nunca ocurrirá. Eso significa que nosotros, los que vimos la foto original, no podemos seguir, porque nuestro futuro ya no existe más. ¿Qué quiere decir que no podemos seguir? ¿Estamos seguros de que fue así como murió? No, pero... ¿quieres probarlo y averiguarlo? Entonces, estamos de acuerdo. Hay que hacer lo que está en la foto. Escuchen, está bien, bien. Tenemos que hacerlo esta noche. Pero hablamos de no informar una muerte. Estoy seguro de que si alguien nos descubre, Jasper, iremos a la cárcel. Sí, pero nadie va a descubrirlo. Esta mañana estuve haciendo una lista. Solo tenemos que entrar sus periódicos, regar sus plantas, tal vez mover su auto para que no tenga más multas. Encontré un par de cartas, unas cuentas, tal vez tendríamos que enviarlas. Pareces tener todo resuelto. Viejo, ¿por qué no te relajas? El riesgo es tan mínimo que es casi inexistente. Solo tenemos que asegurarnos que el depósito quede cerrado y... seremos millonarios. Y tú harás tus pinturas. Carrera 3, Bobcat. Carrera 5... ¡Vamos! ¡Vamos, Bobcat! ¡Diablo, sí! ¡Diablo, sí! Carrera 3, Bobcat. 5, Jingle Bells. 11, Squatter. 12, Chuck in Charge. 15, Spooks. Vamos, son casi las 8. Espera, sabemos exactamente dónde estábamos. No quiero cambiar nada. No lo sé. ¿Esto está bien? Solo sonrían y despídanse del trabajo. Deberíamos mirar la foto. Está aquí.
tu carta. ¿Puedes llamarme cuando tengas tiempo? Espero que estés bien. Hey, Finn. Hola, Joe. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué es lo que pasa con el viejo? Vi a Callie viniendo por la mañana. ¿Sí? Sí. Está enfermo en el hospital. Vinimos a regar sus plantas y a echar un vistazo. ¿Enfermo? ¿En serio? Sí, bastante serio. Todavía están investigando qué es lo que tiene. Demonios. Qué bueno que están cuidando el lugar. Sí, no es nada. Bueno, mejor vuelvo a lo mío. Bien. No, viejo, estamos aquí ahora porque no estamos en la foto de anoche. Es así de simple. No es que lo haya decidido el destino. Tal vez ayer tomamos decisiones que nos hicieron terminar hoy aquí. Muy bien, mi cerebro está algo derretido. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta fue, si pudieras elegir algo para mostrar en la siguiente foto, lo que sea, ¿qué elegirías ver? Estoy avergonzada de lo bien que se siente haber comprado el vestido. Volvamos a la pregunta. Fácil. Quiero una pila de dinero grande como para sepultarme en ella. Tú eres tan predecible. ¿Yo? Uh-huh. ¿Y tú? Todos sabemos qué quieres ver. Una roca. Para que Finn y tú no vivan en pecado. Tonterías. ¿Oíste eso, Finn? ¿Qué? Eres libre. Oh, solo sueña con hacer dos pinturas por día en lugar de una. Ah, no lo sé. Denme 2 segundos que necesito pensar. Ay, nunca me canso de ese sonido. Muy bien, vamos, chicos. No es que quiera hacer esto. Entonces no lo hagamos. ¿Tengo que recordarte sobre el muerto calcinado en el sótano? Hay que hacer lo que está en la foto. ¿No, hermano? ¿Cómo rayos pasó eso? No lo sé. Tal vez sea un reto. Tal vez estamos ebrios. Tal vez fue un accidente. Es un maldito beso. No saltamos uno sobre el otro. Di algo, Finn. Deberíamos destruir esa máquina. ¿Qué? No podemos hacerlo. Ya sé. Es tarde. No importa por qué lo hacemos, cualquiera sea el motivo, ya pasó. Bueno. Estoy en esta sala. No parezco molesto o enojado. La pintura es genial. Sí, la pintura está saliendo genial. Tal vez nos pediste que lo hiciéramos por inspiración o algo así. Somos amigos. Solo debemos confiar en que todo estará bien. ¡Diablos! ¿Por qué fue eso, Finn? Fue por besar a mi novia mañana. Falta una hora por si te preguntas. Deja esa cuenta regresiva como si fuera un lanzamiento. Lo siento. Sí. Sí, te dije que Cangrejo era algo seguro. Solo necesitaba más carreras. Deja la mitad de las ganancias para las apuestas de mañana e iré a buscar el resto. Ajá.
Ok, sí. Deja que vaya a buscar algo para escribir. No recuerdo una botella en la foto. Eso es porque estaba aquí. ¿Qué hora es, amor? Finn, ¿estás bien? Sí, es que esta parte de la pintura está sin terminar. Y claramente estoy por terminarla, pero no sé qué elemento va... Muy bien, Miguel Ángel, pero tenemos que cerrar los ojos para que coincida la foto, así que tú nos avisas. Sí, viejo, falta un minuto, así que adelante. ¿Por cuánto tiempo lo hacemos? ¿10 o 15 segundos? Yo te diré cuándo parar, solo háganlo. Yo estaré pensando en mi novio. Genial. Un trío. Ven aquí, idiota. Cielos, ustedes... ¡Hey! Rayos. Finn. Busca a Jasper. Solo quería que... Busca a Jasper. Finn, lo lamento. ¿Quién es él? Es mi corredor de apuestas, Iván. ¿El tipo con el que siempre hablas? ¿Qué hace en el apartamento? No lo sé. ¿Es normal? ¿Lo viste alguna vez en nuestro apartamento? No, esto no es normal. ¿Le hablaste de la cámara? No. ¿Lo estuviste planeando? No, jamás. ¿Qué demonios hace en el apartamento? Ya dije que no sabía. Está bien, ¿es peligroso? Bueno, toma apuestas de tipos turbios como yo. Así que, sí, es peligroso. Pero no veo a Marcos aquí. Es su matón. Si estuviéramos en problemas, estaría en esta foto. ¿Qué tal si está fuera de la vista? Me levanté temprano esta mañana y lo vi moverse en su cuarto. Vino hace una hora. No dijo palabra. No sé qué son esas píldoras rojas, pero ya tomó al menos dos.
¿Podrían callarse? Hola, Iván, soy Jasper. Lo sé. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Todo está bien hoy? ¿Por qué no habría de estarlo? No, por nada. Entonces, ¿quieres ganar mucho hoy? No, sin apuestas. Hoy me quedaré tranquilo. Gracias. ¿Y por qué me llamaste? Rayos, me tengo que ir, Iván. Te llamo luego. ¿Qué significa eso? Que debemos esperar 10 horas para saber qué pasa. Amor, podemos hablar. Hola, Iván. ¡Qué sorpresa! Me preguntaba por qué viniste hoy y luego se me ocurrió... Tal vez fue porque te llamé como un idiota. Hola, Iván. ¡Qué sorpresa! Oye, ¿qué haces? Pronto estaré aquí. No puedes dejarme solo. Yo no estoy en la foto, así que envíame un mensaje cuando acaben. Bueno, yo... Tampoco estoy en la foto. Quizás debería irme también. ¿A dónde vas? No lo sé. ¿Puedo ir? Ustedes son increíbles. Resultaron ser buenos amigos. Tenemos que hacer lo de la foto, ¿no, viejo? ¿Nos vamos? Para nada. No quiero abandonar a Jasper por si algo sale mal. ¿Estás bien? Estoy celoso. Es muy complicada la situación. Haces lo mejor que puedes. Y obviamente... no lo estoy manejando bien. ¿Estás celoso? Dime más. Entonces, Iván, bueno, qué gran sorpresa. Eso ya lo dijiste. Oh, sí. ¿Te traigo algo de beber? ¿Sabes qué me gusta de ti, Jasper? Siempre cumples con una apuesta. Jamás tuve que enviar a Marcus aquí para cobrar. Y eso te lo agradezco. De veras. ¿Eso es tuyo? ¿Puedo verlo? Vamos, déjame verlo. Es lindo. Sí. Me trae recuerdos.
Aunque no lo creas, antes hacía el trabajo de Marcus. No era un mal cobrador. Y tenía mi propio estilo. Me gustaba calentar mis bates porque me daba un impulso extra. Sí. Así fue una vez. Santo cielo. Le golpeé las rodillas a un tipo. Algo que hice cientos de veces en este trabajo. Solo que esa vez hice este movimiento. Lo golpeé y ¡bam! El bate se rompió. Y envió una astilla. ¡Fum! Directo a sus testículos. Debiste oírlo. El tipo gritaba como un gato. Juro por Dios que oí cuando se lo llevaban los paramédicos. Dijeron que uno de sus testículos estaba tan hinchado como una toronja. ¿Puedes imaginarte ese dolor? Ah, terrible. Terrible y desafortunado trabajo. En mi posición, hay solo una cosa peor que un tipo que no paga las apuestas. Y es un tipo que nunca las pierde. Yo solo, por fin, estoy teniendo suerte. ¿Solo suerte? ¿Eso crees? ¡Escucha! No hay acuerdo, ¿ok? ¿Es un dueño? ¿Eh? ¡No! ¡Lo juro! Fue solo una buena racha, ¿ok? Mira, ¡ok! ¡Ok! Tengo una fuente. Tengo una fuente. Es confiable. No puedo explicarlo. Puede causar problemas. ¿Qué? ¿Fue un doctor? ¡Dime qué hacen para arreglarlo! No... No es nada, sí. Escucha, no me creería si te cuento. Basura. ¿No puedes subirte a mis apuestas? Sí, hacer la misma apuesta que yo y... Ya sé de qué estás hablando. Eres una basura, Jasper. Espero que disfrutes mirando. Yo me la quedo. Finn, él es... Ya me iba. Entonces, ¿estamos bien? Entonces... Básicamente sabe. No sabe todo. Sabe que tienes cierto tipo de información. ¿Cuánto tiempo se conformará con subirse a tus apuestas? No lo sé. ¿Por siempre? Ya está bajo control. Te ves horrible, Jasper. ¿Estás durmiendo? ¿Sabes qué? Déjame en paz. Cal y tú reciben todo ese dinero sin hacer nada. Deberían estar felices. Estamos todos en esto. Cal y yo compartimos el riesgo. Espero que tengas un plan de respaldo por si el corredor de apuestas se enoja. Parece que usas algo diferente a la foto de esta noche. Vete al diablo, Jasper. No voy a empezar si él está aquí. Sí, Jasper iba a salir a caminar, ¿verdad? ¿En serio? Sí. Sí, y no olvides espiarme a las 8 en punto. No sé muy bien qué estoy haciendo aquí. Tendrás que ir guiándome. Seguro. Tienes que ponerte en la pose de la foto y yo hago el resto. ¿Sabes? Me gustaría saber cómo me metiste en esto. Lo hicimos juntos.
qué piensas? Es que realmente eres muy hermosa. No suenes sorprendido. No, no. No, supongo que se necesita un momento como este para que un tipo despierte y pueda ver lo que tiene enfrente. Es la hora. Es fabuloso. Tanto difuso como enfocado. Sin embargo, se puede reconocer tu silueta. Me estuve preguntando todo el día cómo era posible. Bueno, les presento a Marcus. Él los va a cuidar. Y tú, tú vas a llevarme a ver qué es lo que hay ahí. Jamás te hubiera creído si me lo decías. Saca una todas las noches. ¿Y qué hay de las fotos durante el día? No lo sé. Cuando lo descubrimos, solo hizo de noche. ¿Qué es eso? Ah, es la nueva. Ok. Ok. Este es el trato. Todos los días tomarás esta foto y escribirás lo que aparezca en la ventana de mañana. Marcus vendrá a buscar la foto para guardarla. Espera un momento. ¡No voy a repetirlo ni una vez! Ustedes tres van a sentarse aquí, así en el sofá, para que yo sepa que se comportan bien. Y no hablarán de esto con nadie. No querrás que se metan con tu gallina de los huevos de oro, ¿no? Sería un problema. Demonios. Quiero el 50%. Tú no vas a recibir nada de eso. Y aún así, sigue siendo un hombre afortunado. Sí. Muy afortunado. No acordamos hacer eso. Ah, debiste hablar con nosotros. Hice lo que pude. ¿Sí? Seguiremos recibiendo dinero. Él hará muchas apuestas. Estará bien. ¿Qué pasa si el que está encima de él se da cuenta de todo? Dime, ¿cuántos cretinos más se van a aparecer aquí buscando una parte? Iván es listo. Él no va a arruinarlo. Ah, eso me deja más tranquila. Ah, es increíble. ¿Dónde está la foto de ayer? Espera, ¿no te pondrás a pintar en un momento como este, no? Sí. ¿Qué más podría ser? Obviamente no tenemos el control sobre lo que pasa. Él se queda con las fotos. Por seguridad. ¡No! Eso es totalmente inaceptable. ¡Llámalo ya mismo! ¡Llámalo! Dile que tendrá los resultados, pero nos quedamos con la foto. ¿Eres un maldito niño? ¿Sabes quién está del otro lado del teléfono, cierto?
Voy a prepararte, amor. ¿Quieres algo? Sabes, siempre hiciste las pinturas. Solo estabas viendo lo que ya habías hecho. Ya sé, soy consciente de eso, Cali. Es tan irritante. Las pinté en el futuro y ahora que no puedo ver la fotografía, termino no pintando. Jasper. ¿Qué? ¿Puedes solo fotografiar la foto cuando sale de la cámara y enviármela por teléfono? ¿Cómo no ves la foto el día de hoy? No habrá una pintura que pueda fotografiar mañana. La habrá si tú aceptas tomar la maldita foto. Escucha, si tus decisiones siguen dictando mi futuro, al menos puedes tomar una que me beneficie. ¿Y arriesgar mi pellejo porque tú no puedes encontrar inspiración? Vete al diablo. ¿No puedes ser feliz con el dinero? No, no puedo, Jasper. No me importa el dinero. En este momento prefiero llamar a la policía o arrojar agua a tu preciosa máquina. ¿Es una maldita amenaza? No, no lo es. Pero no puedes ignorar que algunos no estamos muy felices con el trato. Veré qué hago. Hay una pintura, gracias a Dios. ¿Y si le agradeces a Jasper? ¿Ahora qué? Esto es extraño. No se parece a lo que pinto normalmente. Parece que lo hubieras hecho apurado. La pintura parece estar chorreando. ¿Será una advertencia? ¿Y sobre qué? Tal vez algo malo esté por pasar. Nos envías una advertencia. Mira, parecemos asustados, ¿no? Y estoy mirando la pintura. Intento decirme algo a mí mismo. Bueno, no nos vemos felices, pero esta situación no es exactamente ideal. No. Tú mismo lo dijiste, Finn. No es algo que pintarías normalmente. Sí, pero el arte es raro, viejo. Me alegro que haya algo en el lienzo. Solo relájate, Jasper. El arte del modelaje desnudo. ¿Qué pasa si Jasper tiene razón? Si algo terrible ocurre mañana. No estaríamos en la foto, ¿no? Nos habríamos ido. Ok. ¿Y si nos vamos? ¿Irnos? Sí. Empacar nuestras cosas e irnos. Y dejar que Jasper enfrente todo esto solo. No le importará, él estará bien. Es esa máquina. No podemos irnos cuando hay esperanza de que algo funcione. No sé por qué lo haríamos.
Muy bien. Confío en ti. Además, vamos, admítelo. Esta máquina hace magia contigo. ¿Qué puedo decir? Me gusta ser una musa. Adiós. Hola, Joe. ¿Estás de servicio? De hecho, ayer fue mi último turno, así que solo vine a dejar las llaves. ¿Último turno? Sí, viejo, entraré en la policía. ¡Oh, cielos! Felicitaciones, genial. Fabuloso. ¿Todo está bien? Sí. ¿Sí? Hey. Te daré una de mis tarjetas. ¿Me debes una cerveza? Sí. No desaparezcas. Tú tampoco, yo. Ok. ¿Qué pasa? Marcus me vio hablando con Joe. ¿Qué diablos pasó? No pasó nada. Es el último día de Joe. Me dio su tarjeta. Dime qué hizo Marcus. Hizo una llamada y luego se fue. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿No podemos decirle que no fue nada? No, porque no nos creerá. Está bien. Está bien porque planeé esto. Escondí armas en la casa. Espera, ¿qué? Solo porque pintaste esa maldita calavera, ¿sí? Tienes que hacer la pintura antes de que se active la cámara. ¡Haz la maldita pintura! Está bien. Lo siento. ¿Escondiste armas en nuestra casa? Sí, escondí armas en nuestra casa. ¿Por qué escondiste armas? ¿Sabes quiénes son estos malditos? Exactamente, ¿qué escondiste? Solo siéntate y quédate tranquila. No, estoy muy preocupada por eso. Siéntate y quédate tranquila. ¿Qué pasa luego de que se tome la foto? Esperamos. ¿Nos sentamos a esperar? Vendrán, nos harán preguntas. Y si todo sale bien, eso será todo. ¿Y si no sale bien? Finn, hay un martillo bajo el sofá. Thank you.
Solo era el guardia de seguridad del edificio. ¿Y entonces por qué es la tarjeta de un policía? Ahora es policía. Vino a dejarme las llaves, fue su último turno. No le dije nada sobre ti ni la máquina. Me encantaría poder creer eso. Lamentablemente, no puedo permitirme creerte. ¿Qué es lo que está buscando? Tal vez podría ayudar. Ella es tu novia, ¿no? Sí. Tal vez puedas ayudar. Veamos si puedes recordar algo nuevo. Te veo. Novio. Adrenalina. Perturbaciones. Créeme, tú no eres tan rápido. Pero hay un modo fácil de salir de esto y es respondiendo a mi maldita pregunta. Por favor, no. Vas a morir. ¿Y por qué no siento nada de preocupación? ¿Por qué todavía no viste la foto de mañana? Muestra tu muerte. ¿Y quién va a matarme? ¿Tú? Él lo hace. Tal vez por el dinero. Ya debes tener una fortuna en ganancias. Las llaves. Debiste mover tu silla hacia allí. Hablo en serio. Cuando Iván vea la foto, apuntará a través de la ventana y te disparará. Muy astuto. ¿Dónde está Jasper? Marcus, ¿dónde está Jasper? ¿Dónde está? ¡Jasper, detente! Hola. Hola, señora Anderson. No, fue Cali. Ella se quemó la mano en la estufa.
Sí, todo está bien. Gracias. Adiós. Eso es. Vamos. No podemos dejarlo aquí para siempre. Claro que no. Es solo por ahora. ¿Y ahora qué sigue? Sigue ir a buscar mi dinero a casa de Iván. Gracias por limpiar la sala. ¿Te refieres a la sangre? Gracias por limpiar la sangre. ¿Que pudo ser la mía? Por nada. Amor. ¡Basta! Solo quiero que estés bien. ¿Parezco estar bien? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no vas a pintar? Santo cielo. Es mucho, ¿no? Y es solo el comienzo. Jasper, creo que deberíamos irnos. Dividir el dinero, salir del país, irnos a otro lado, alejarnos de esa máquina. ¿Acaso te volviste loco? El lugar más seguro de la Tierra es este. Mientras nos veamos en esta foto cada día, sabemos que estaremos vivos. Callie y yo... ¿Qué cosa? Ya sabes. Solo sé que Jasper salvó mi vida hoy. Iré a la cama. Jasper, ¿me darías algo para dormir? Gracias. Callie. 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 Hola, soy la doctora Heidecker. Perdone la hora y mi apariencia. Bueno, ¿en qué la ayudo? El doctor Henry Betseridis es un colega mío. ¿No vive en el apartamento de enfrente? Sí, ahí vive. Llamé. No respondió. ¿Qué ocurre? Ella es la doctora Heidecker. Busca al señor Betseridis. ¿No le dijiste que se mudó hace unos meses? Él les dio su sombrero antes de marcharse. Entonces encontramos su diario. Por lo que leímos, supusimos que vio algo malo y quiso cambiarlo. Ya sé, me envió una carta. Tras retirarse, me tuvo al tanto de sus experimentos. Para ser sincera, no creí que llegara tanto. Pobre Henry. Sí. No juegues con el tiempo. ¿Qué? ¿Creen que el tiempo hizo esto? ¿Que fue castigado por intentar cambiar el futuro? ¿Qué más pudo hacerle esto a alguien? Gas de torio sería mi primera suposición. ¿Ven el color allí?
Supongo que quiso tomar algo y se golpeó con esa lata. Su muerte fue un accidente, nada más. Sospecho que entró en pánico en el proceso de tratar de evitar esto. ¿Ven su sombrero en el sofá y lo que parece su sangre en la ventana? Parece que hubiese encontrado un final desagradable. Pero claramente esta foto tendrá lugar mañana. Y no tiene nada que ver con él. Qué ironía. ¿Mañana? ¿Cómo tomó la foto si la cámara funciona con un día de anticipación? Bueno, no sé de dónde toman sus datos, pero creo que están equivocados. Esta carta fue enviada hace una semana, así que debió tomar esa foto al menos otra semana antes. ¿Cómo pudo enviarle esa foto? ¿Dice que puede fotografiar el momento que usted quiera? No, no sé si es cuando uno quiera. Obviamente Henry avanzó con las pruebas iniciales y fue más lejos. ¿Cree que se pueden cambiar las fechas? No. Henry compartió sus resultados conmigo, pero no sus métodos. No sé más que ustedes sobre los controles. Qué pena. Depósito. Esa mujer no iba a hacernos daño. ¿Y por qué tenía un arma? No iba a usarla. ¡Eso no lo sabes! Si no hubiese actuado, Callie se habría despertado con nuestros cadáveres y como mínimo habría venido la policía. Parece que Jasper solo intentaba protegernos. Tú no estabas allí. ¿Listo para tu gran momento? Claro que sí. ¿Quieres que vaya allí para asegurarme que todo esté bien? Sí. ¿Cómo se ve mañana? Cali. ¿Es la foto de mañana? Bien, no quiero verla. ¿Podemos ir a empacar nuestras cosas y marcharnos? No irás a ninguna parte. ¿No oíste a la doctora Heidecker? Dijo que fue un accidente. Las cosas pueden cambiar. Yo corro el riesgo, así que por favor, vamos. Adelante. Suicídate. Pero no mates a tu novia en el proceso. ¿Qué? Está en la foto.
Está bien, déjame ver. No. Vamos, hazlo de una vez por todas. ¿Cómo está Cali? ¿Qué hace? Se desmayó. Estaba exhausta. Le di algo para que durmiera. Ah, viejo. Era tan bueno. Teníamos una relación genial. Lo siento, viejo. No es tu culpa, es mi culpa. ¿En serio? Sí. Compré esto hace un año. Pero nunca me atreví. ¿Y por qué? Tenías razón, por miedo. Cobarde. Bueno, no soy pintor, soy un conserje y ella merece más que eso. Yo quería darle mucho más. Entiendo. No. En mi cabeza te culpaba por todo esto, pero... pero no sé, tal vez era yo tomando las decisiones en secreto. No lo sé, solo... estaba saboteando todo por miedo. Tal vez aún exista un modo de repararlo. Creo que es demasiado tarde. ¿Sabes? Creo que empieza a gustarme ese olor. ¿Qué tan mal está eso? Cuando vi ese maletín, supe que dejarías el programa. Y no me importa lo que la doctora Heidenschmeiden dijo. No juegues con el tiempo. Te necesito vivo. Al menos un día más. Si tengo que drogarte y ponerte yo mismo en ese sofá, no importa, voy a hacerlo. Ten. Esto te mantendrá caliente. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! El arma.
Maldita sea, Jasper. Tú lo viste hace 2 semanas. Yo te envié aquí. ¿Por qué haría eso? Gracias. ¿Quién diablos es? ¡Tú, maldito! ¡No te atrevas! ¡Te mataré y luego te despellejaré! Si haces eso, la cubeta caerá. Busca a Cali y dale el teléfono. ¿Puedes verme? Hola. Jasper me desmayó anoche y me encerró en el depósito. ¿Qué? Él iba a matarte. No, él nunca... Dame el teléfono. Si no bajas esa cubeta, volaré su cerebro contra esa ventana. Si nos dejas ir, tú te quedarás con tu máquina. Date prisa, la cubeta es pesada. Dale el teléfono. Quiero que busques en el bolsillo de Jasper. Tiene algo tuyo. Algo que te compré hace mucho tiempo. Lo lamento. Lamento no haber estado a tu lado. Está bien. Lo estás ahora. Toma el arma. Dame el arma. Dame el arma. ¡Dámela! Ahora atrás. Ahí. Lo que tú digas. Estaré en 30 segundos. Okay.
¡Ya voy! Maldita sea. Empaca, rápido. ¿Sabes qué? Esto te mantendrá caliente de noche. ¿A dónde van a ir? Lejos. Necesitaremos algo de esto. Toma lo que quieras. Claro, siempre puedes ganar más, ¿no? No olvides tu anillo. Lo maté de verdad. No tuviste opción. Ven a sentarte. ¿Estás bien? Voy a buscarte hielo. Está bien, pero tenemos que irnos. Oh, Dios mío. Mira, la foto cambió. Oh, gracias a Dios. Cuando vi la foto de ustedes dos... No, está bien. No creí que pudiera cambiar nada si la carta de la doctora Heidecker no... Oh, cielos. Tengo que pintar esto. No lo entiendo. Pinto esto para el señor B, para que pueda usar sus llaves para salir del depósito. No importa, te contaré cuando nos vayamos. Tenemos que irnos antes de que venga la policía. Ok, voy a buscarte hielo. Esto no es posible. Siempre iba a pintar esto. No cambiamos nada. Entonces, ¿de dónde salió esto? Creí que buscabas hielo. Iba, estoy en eso. ¿Qué me decías? No importa. Ten, tal vez deberías recostarte y ponerte hielo en la cabeza. ¿Qué fue eso? La cámara se accionó. ¿Qué? Mata a Jasper. Cambia la foto. Puedo explicarte. No. Espera. No. Adelante. Dime qué pasa. Escucha, siéntate y... No, habla.
Ok. ¿Recuerdas cuando nos llamaron porque el señor B estaba retrasado en la renta y fui a verlo? Señor Betseridis, ¿está en casa? Encontré la máquina y saliendo de la cámara había una foto. Derriba el perchero. Esconde las fotos de día de la última semana. La razón por la que hay fotos de día y de noche en la pared del apartamento del señor B es porque la cámara toma fotografías a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Al evitar que Jasper y tú lo supieran, pude pasarme mensajes en secreto. ¿Ya estás despierta? Ay, cuando te encontré en la cocina ahora... ¿Qué estabas haciendo? Escondía esto. Anoche, cuando Jasper posó con todo el dinero, cambié las fotos. Y volví a cambiarlas ahora. Vi todas las fotos de noche y Jasper está muerto. ¿Cuándo pasó esto? Fue hace mucho tiempo. ¿Cuándo pasó? Fue hace mucho. Hace un mes, cuando nos embriagamos. No significó nada. Lo hice sin pensar. A veces me embriago y... Escucha, fue casi como si quisiera ser atrapada, que despertaras. Es una excusa, sí. Lamento haber sido tan débil. No puedo creer que permitieras que esto pasara. Tuviste la oportunidad de detenerlo, de advertirnos. ¿Y qué fue lo que hiciste? Solo hice lo que las fotos me decían. Fui arrastrada, como todos nosotros. ¿No te das cuenta? Todo pasó por una razón. Mira, todo lo que teníamos se borró, estabas muy distante, pero luego ves a Jasper demasiado tiempo. Te pusiste celoso por primera vez en años. Y por fin volví a sentir tus besos. Ve con Finn al auto. Posa para Finn. Tú lo dijiste. Se necesita un momento como este para que un tipo despierte y pueda ver qué tiene enfrente. Compra un libro de modelaje. Poco a poco volvimos a unirnos. Pero luego... No perdones a Finn. Seguiste poniendo a la máquina... Y a tu trabajo por sobre nosotros. Tuve que hacer algo para hacerte entrar en razón. Cambia la foto por la de la noche del dígalo con mímica. Mata a Jasper para salvar a Finn. Entonces hoy... peleaste por nosotros. Con más fuerza de la que te haya visto pelear por nada. Al final... todo resultó, Finn. Sí. Todo resultó. ¿Qué haces? Haré lo que debía hacer desde un principio. Destruir esa maldita máquina. ¡Alto! Por favor, alto. Dijiste que podíamos cambiar las cosas. Todo lo que tengo que hacer es poner una nueva nota para la foto de esta noche. Entonces, cuando reciba el mensaje, sabré cómo evitar que tú me atrapes en la ventana. Nunca sabrás de las fotos. Nunca tendremos esta conversación. Si destruyes la máquina, no podré arreglar esto. Te
Desearía que no me hubieras obligado a hacer esto. Todo estará bien. No recordaremos nada de esto mañana. Todo estará bien. No quedes atrapada en la ventana. ¿Qué haces aquí, Joe? Recibí un mensaje de Finn. Dijo que los dos se irían de la ciudad y que podía interesarme lo que estaba tramando Jasper. ¿Qué hay en la ventana? ¿Puedo pasar? Claro, seguro. No importa. Esta noche nada de esto importará. Supongo que tendrás algunas preguntas para mí.